tengo el placer una vez más de estar con ustedes para traerles todo lo relacionado al mundo del deporte. ¿Y qué les parece si comenzamos? Amigos, tenemos semana futbolera. Pumas cayó ante el Deportivo Táchira y las semifinales de la Champions League están excelentes. Llegamos a la penúltima jornada de fútbol mexicano. Monterrey, América y Santos ya están clasificados. El viernes Pumas quiere los 3 puntos ante el Querétaro. El sábado los dos mejores se enfrentarán, América y Monterrey. El domingo Toluca y Cruz Azul buscan ganar para entrar en la liguilla. Finalmente Chivas se enfrentará a un Dorados que tratará de hacerle la maldad. Y ustedes podrán seguir todos nuestros encuentros a través de nuestra cuenta de Twitter. Europa está creada. En Italia ya hay campeón con la Juventus. Y veremos qué pasa con las demás ligas. En España, los tres equipos que quieren el título jugarán el sábado. En la mañana, Real Madrid se medirá ante la Real Sociedad de Berlín Reyes. Al mediodía, el Atlético de Madrid quiere vencer al Rayo Vallecano. Y Barcelona no quiere dejar ir la Liga ante el Betis. El domingo en Inglaterra, el Leicester se quiere coronar en el Teatro de los Leones. Y podemos usar el hashtag Todos Somos Leicester. Los playoffs de la NBA están con todo. La primera semifinal que sacará chispas en la duela, cortesía de la Conferencia del Oeste. El sábado, Spurs se medirá ante el Tottenham, un juego que llama la atención. Estamos llegando al final, no sin antes mencionar el detalle. El domingo se disputará el cuarto gran premio del año de la Fórmula 1. Checo Pérez correrá su carrera número 5 y busca sumar puntos en Rusia. Por su parte, Rosberg quiere seguir con el éxito. Ustedes no se pueden perder el Gran Premio de Rusia en nuestro Twitter. Llegamos al final de este video. No se olviden de compartir, suscribirse y sobre todo darle manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Samantha Alcázar. Recuerda, eso es tu pasión.